Yo me llamo Fabio y odio CSS, pero con pasión, con auténtica pasión, ¿vale? Todo esto viene... A ver, CSS tiene muchos problemas, ¿vale? No sé si alguna vez pasó que el proyecto crece, empiezas con un proyectillo y dices, bueno, voy a hacer un blog, voy a hacer un wiki, cualquier cosa. Y va creciendo y empiezas a meter declaraciones de un selector, de un CSS por aquí, por allá. Luego cambia el código por lo que sea, hay una parte que no usas, pero queda en el CSS, queda ahí. Luego, claro, que tienes que repetir muchas veces el código, por ejemplo, yo qué sé. Pues vais a hacer, usar algo, pues, yo qué sé, con borde, ¿no? Pues hay que poner WebKit Border Radius, con Mozilla Border Radius a secas, todos prefijos de navegador. Bueno, Border Radius creo que ya están todos navegadores, pero bueno, se entiende. Y aparte CSS es muy explícito, que tienes que decir exactamente cada cosa, qué comportamiento tiene, cómo se tiene que ver y todo. No se puede reutilizar. Entonces, claro, a medida que un proyecto crece, tienda de caos. Y para eso inventaron los preprocesadores de CSS, para hacer un puesto un poco más llevadero. Un preprocesador CSS, vaya, esto es una tecnología, digamos, ¿no? Hay varios lenguajes que implementan esto. Y los lenguajes son como un superconjunto, son más grandes que CSS. Es un eje de script, que es CSS y algo más, ¿vale? Y son muy sencillos de aprender, porque si ya sabes CSS, pues como es CSS y algo más, pues ya, aunque no uses nada, pues compila todo, ¿no? Claro, el tema es que estos lenguajes no hacen nada que no haga ya CSS. Vale, entonces dices, joder, Fabio, me cago en la hostia. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Ya tenemos un Cristo ya con todo, con NPM, con ASIN, con Prettier, con todo, con Webpack. Pues lo necesitamos por un motivo, que es mantenibilidad. Que eso ya te os dije, que cuando un proyecto crece, tiende todo al caos. Y para todo, tener todo controlado, todo bien organizadito, cada cosa en su sitio, nos viene muy bien. Y claro, yo me acuerdo, mira, con mi proyecto de fin de carrera era una cosa así, ¿no? Me acuerdo. Aquella no había visto. Decía, era un archivo CSS gigante y creo de como 4.000 líneas, o que si no había cura así, me había copiado mucho. Y ponía pues a base, botón, está. Y luego, a medida que iba avanzando el archivito, pues ponía pues base, a partir de aquí. Claro, esto al final pues te olvidabas de cosas, o ponías cosas donde no tocaba, no sabías dónde poner cierta cosa, era muy complicado organizarlo, no. Y claro, imaginaos que tenéis algo así como esto. O imaginaros, mira, por poner un ejemplo, no sé si conocéis todos Bootstrap, ¿no? Es un CSS que empezó como parte de Twitter y ahora ya es independiente. Vale, es muy, muy popular. Imaginaros que tenéis un archivo CSS como este. Epa, quítame esto aquí. Estos son como, no sé, 8.000 líneas de código, una locura así, ¿sabes? Y claro, os viene el jefe y os dice, ¿dónde está avanzar página aquí? Bueno, podéis ver que esto no es muy mantenible, ¿no? Así como está. Vale, yo qué sé, pues queréis cambiar este color, el color de enlace, ¿queréis cambiar? Ah, vale, pues lo cambiáis. Pero luego dice, ah, coño, que el color de enlace también, pero el enlace visitado, y este botón, y esto que tiene un enlace, y esta cosa. Claro, es muy fácil cambiar un color y olvidarse de cambiar el resto. Entonces te queda un color azul, otro verde, otro rojo y otro por ahí. O, por ejemplo, os viene un jefe, el jefe y os dice, bueno, quiero que el tamaño de fuente básico de la web, en vez de 14 puntos, sea de 16. Vale, perfecto. Entonces vienes aquí y vas todas las veces que aparece 14 puntos, lo cambias por 16. Vale, no pasa nada, hay buscar reemplazar. Sin problema. Pero ¿qué pasa? Que también tendrás que subir el tamaño entre líneas, ¿no? Habrá que hacerlo proporcional. Y también habrá que cambiar un poco de formularios. Y también habrá que cambiar las tablas. Y también hay que cambiar... Entonces, el cambio ese, que en principio es cambiar un valorciño, pues te pasas media tarde cambiando el tamaño de fuente. Vale, ¿qué pasó? Ya no sé ni dónde estaba, madre mía. Eso sí. Vale, ¿qué pasa? Queremos hacer cambiar el tamaño de fuente. Aquí, por ejemplo, Bootstrap, ¿vale? Usa un preprocesador CSS que se llama SAS. Y queremos cambiar el tamaño de fuente. Vale, tenemos variables. Pues aquí, ¿queremos cambiar un color? Fácil. Se cambia aquí y ya va todo el proyecto. ¿Queremos cambiar el tamaño de fuente? Pues está por aquí, no me acuerdo dónde, pero uno de estos es el tamaño de fuente. Bueno, carajo. Ahí. Vale, aquí, font size base. Pues ya, cambias y pista. Y ya se cambia todo el proyecto, se cambia el formulario, se cambia el tag, se cambia todo, ¿vale?
Y una cosa que nos hace los preprocesadores CSS es que quitan mucho código repetido de medio. Vaya, esto es una herramienta que tengo para mí. Vale. Ah, vaya. que cuenta de líneas de código. Vaya, este es Vuima, es un framework CSS también. Vale, bueno, este ejemplo igual no es demasiado impresionante. Ahora tengo que buscar otro, pero bueno, sí que es yo. Vale, sin preprocesador, o sea, CSS y Apello eran casi 9.000 líneas de código y con preprocesador es un poquito menos de la mitad, ¿vale? Y, vale, hay varios preprocesadores, así los más utilizados, bueno, hay un montón de ellos, pero estos son los cuatro así más, joder, ya me llegué con esto. Cuatro más utilizados, ES, SAS, Stylus y PostCSS, ¿vale? Al final, aprendes uno y prácticamente sabes todos, porque hay pocas diferencias, son muy, muy sencillos. Al final, lo que recomiendo es que probéis y que os se adapte a vuestra manera de pensar, que encaja de ahí alguna manera que os guste más, porque al final uno usa dos puntos, otro un igual, uno usa ampersand, otro usa ese, bueno, da igual. Y esa sintaxis, o que cambia, pero muy poquito. Y nada, los más populares hoy por hoy son SAS y PostCSS. ES ya quedó un poco atrás. Stylus ni usé nunca. Y SAS y PostCSS son los más potentes. SAS están basados en Ruby y PostCSS Node. Y PostCSS es muy prometedor por una cosa que os voy a contar después si me da tiempo. Vale, vamos a explicar un poquito SAS, pero ya te digo que al final la diferencia es de una a otra esa sintaxis. Una cosa que tienes es variables, ¿vale? Si queréis cambiar eso y color, como decía antes, bueno, pues podéis poner la variable view y cambiáis, ponéis todo a view y pista, y ya está, queda ahí para siempre. Esto en CSS ahora ya lo hay, pero muy entre comillas, porque si vais a Can Use, hay una cosa que se llama CSS variables, ¿vale? Pero que tiene soporte cuando tiene soporte. Claro, hay que esperar dentro de 5 años, ojalá no nos haga falta esto, pero hasta que la gente deje de usar navegadores y tal. Este tiene como 89, 88% de soporte. Vaya, aún no está preparado para pa sacarlo. Otra cosa que se puede hacer es imports. Vale. Esto también se puede hacer en CSS. Pero ¿qué pasa? En CSS tú tienes todo en varios archivos, importas de uno, importas de otro, pero claro, cada uno es una petición HTTP más. Si tienes como en Bootstrap 80 o 90, pues 80 peticiones que te pegas. No, esto lo que hace es importa, pero ya copia y mete código en medio. ¿Vale? Es como, sí, es un import, nada más. Hay funciones también, pues por ejemplo, pues para los colores, pues que quiero view, pero quiero dark view, pues coges y ya pasas el color y tanto por ciento. Hay un montón de funciones, no voy a explicarlas todas, para saturar, para medir cadenas, para cualquier cosa, y puedes crear tus propias funciones. Por ejemplo, una función de tienes un color y poner el color inverso para poner de fondo. Y lo que tú quieras, ¿vale? Una función, bueno, evidentemente, una función devuelve un valor, sin más. Es una función como de programación. Y otra cosa interesante es mixings, ¿vale? Es como una función, pero que en vez de devolver un valor, devuelve todo un cacho de CSS, digamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es un copiado de Bootstrap, ¿no? Bootstrap tiene un array, un clave valor, bueno, unos cuantos colores, ¿vale? Entonces hace un bucle, va recorriendo todos los colores y llama a este mixing, que se llama Bates Variant, ¿vale? Y le pasa por parámetro un color. En vez de poner a mano batch verde, batch azul, batch tal, 40 veces, llama eso y ya está, no tiene más ciencia. ¿Qué más? Se pueden hacer operaciones matemáticas, sumar, multiplicar, dividir, todo esto, que es bastante útil. Mira, por ejemplo, aquí eso, para poner, cuando pones, cambias el tamaño y tiempo. Mancho. 50 segundos. Madre mía. Vale, nada, operaciones matemáticas. A favor, que tienes CSS un poco más organizadinho. Es fácil hacer un Cristo también con. O sea, al final, si eres tonto también con un preprocesador, ¿sabes? No hay más. Pero por lo menos es más fácil no cagar ya, ¿vale? Muy fácil de aprender y es que la inversión de tiempo es mínima. O sea, esto aprendes en una hora, hora y media, 2 horas, lo que sea, y ya te queda. Problemas que, hombre, tienes que hacer algo más. Me refiero, ya no es escribir CSS y ya está. Es escribir CSS, tiene que compilar yo. Y ya está, pero eso Tony con Webpack va a explicar guay cómo hacerlo. Y que hay algo más que aprender, pero es que se aprende muy fácil. ¿Y qué más? Ah, quería explicar otra cosa. Un postprocesador CSS, que este es un concepto más nuevo, digamos, que es la hostia. Vale, usas SAS para generar tu CSS. Ah, pues explico después.
aparte dejé así hype a tope, ¿sabes?